tierra de los ranqueles es de arena y es de sal. Hay que tener buen vaquiano para poderla cruzar. Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar. Pa' colmo errando el camino, si no hay lluvia muerto está. Aquel que no vio la guada, mojón de huesos será. Y a de penar por las noches. Bien amigos, estamos cubriendo para ustedes el ensayo realizado por los ingenieros agrónomos del sur de Córdoba, un ensayo experimental donde están evaluando fundamentalmente el resultado de la acción de herbicidas sobre los principales cultivos de cosecha gruesa más importantes de nuestra región. Ingeniero Daniel Lula, un placer conversar contigo, amigo. Hola, Gabriel. Bueno, contar un poquito sobre este ensayo experimental que la verdad que está dejando estupefactos a cuantos se están integrando del mismo. Bueno, un poco de la asociación y sobre todo un grupo de colegas más focalizado en la producción. Quisimos este año abordar la problemática de las malezas, sobre todo malezas resistentes, malezas gramíneas, que porque al principio viste que nos asustó mucho el yuyo colorado, pero hoy tenemos más problemática con gramíneas. Bueno, nosotros tenemos nuestro campito experimental aquí en la ruta 36 en Espinillo. Entonces este año hicimos maní y maíz. Un poco el objetivo es tener un conocimiento bien fino de todos los herbicidas que se están usando en los cultivos. Sabemos que para ir los herbicidas hoy no es la única herramienta para combatir maleza, eso es, diría que es un paradigma nuevo hoy, ¿no? Y de hecho, aquí está Marco, que está más especialista en suelo, pero tenemos que convivir con esta tecnología hasta que salga algo nuevo y lo que tenemos que hacer es mitigar el efecto de la resistencia de los herbicidas. Bueno, ¿de qué manera? Primera manera, conocer uno a uno las moléculas y la mezcla de los mismos, justamente para ver el aspecto de maleza que controla, retrasar la resistencia. Y te diría que en el cultivo de maní aún hay un desafío mayor, que es, hay muchos herbicidas que ya el mercado europeo está teniendo restricciones, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de decir, esos herbicidas ya no los podemos usar, a ver cómo los podemos reemplazar, o probablemente hay un determinado familia de herbicidas que estamos abusando en todos los cultivos, decir, bueno, busquemos las familias más viejas, busquemos herbicidas menos usados, en mezcla. Bueno, eso es un poco lo que estamos mostrando aquí en nuestro campo. El tema de la heterogeneidad de nuestros suelos ha sido desestimada en el paquete tecnológico que veníamos manejando, o sea, prácticamente era uno o dos cultivos y, como recién dijiste, la receta era válida con los herbicidas de control total, los herbicidas no selectivos y los cultivos resistentes de esos mismos herbicidas. Hoy, esa presión de selección que se generó como resultado tenemos resistencia en malezas. Hoy en día tenemos que empezar a considerar de nuevo el sistema como un todo, pensando en que ya no el objetivo no es controlar maleza, sino que el objetivo es producir, y para producir necesariamente tenemos que empezar a integrar de nuevo todos los conocimientos que antes estaban compartimentalizados en distintos sectores de la profesión. Entonces el objetivo es producir con el menor impacto posible sobre el recurso suelo, sobre el recurso ambiente, y a la vez, en muchos casos, siguiendo la necesidad ya de situaciones donde ya hay degradación del recurso principal, que es el suelo. Claro, hay como una suerte también de interacción, ¿no?, entre el suelo y todos sus fenómenos químicos y biológicos y el producto herbicida. Exactamente, o sea, vos ya el tema de los contenidos de materia orgánica te están hablando de cómo va a ser la respuesta del herbicida y que cómo va a quedar ese herbicida en el suelo o cómo va a ir percolando o lixiviando la napa, por ejemplo. Bueno, desde la Universidad de Río Cuarto nos han invitado a participar de estos ensayos experimentales. Nosotros somos docentes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y venimos trabajando en este cultivo hace más de 25 años.
En un cultivo regional muy importante. Argentina está en las primeras posiciones en exportación mundial de este cultivo y se concentra en la provincia de Córdoba el 95% de la producción de este cultivo tan, tan especial, y que nos da un importante movimiento a todo el sur de la provincia de Córdoba. Aquí especialmente están probando diferentes alternativas tecnológicas para el control de malezas, porque los mercados que ha ganado Argentina tienen una exigencia muy grande en residuos, entonces es muy importante para el control de las malezas, por ejemplo, qué productos están aplicando, que no generen residuos. Pensemos que este cultivo es de consumo directo por el ser humano, entonces se hacen controles muy exhaustivos para nuestros compradores, que son principalmente los europeos. Y se están probando diferentes alternativas para tecnología para el control, por ejemplo, de malezas, de enfermedades principalmente, que son muchas las que tiene, y algunos productos que se están dejando de usar, como los hormonales, que generan alguna residualidad. Es decir, estamos vendiéndole nuestro maní, que en definitiva viene a ser catalogado, tal vez, ¿por qué no?, como una nuez comestible, a los mercados más exigentes del planeta. Correcto, sí, está dentro del mercado de las nueces y las el maní, y tiene una exigencia muy grande, tiene esta particularidad que se produce el 95% en nuestra provincia, y tiene una denominación de origen este maní por las características que tiene de sabor y por su calidad, comparado con otros países que producen mucho maní, como India o China, que no tienen la calidad que tenemos en Argentina, teniendo una superficie considerablemente menor. Por ejemplo, aquí todos los años sembramos 300.000 hectáreas. China siembra 500.000 hectáreas, 5 millones de hectáreas China, e India 8 millones de hectáreas. Sin embargo, logramos la primera posición en mercado internacional. Le ganamos a todos ellos justamente por la calidad que tenemos. Libre, por ejemplo, de algunas aflatoxinas, que son unas toxinas que generan unos hongos del suelo, que estos países asiáticos lo tienen. Pero también tenemos que lograr no tener residuos de ninguno de los pesticidas que se usan para el control de las malezas o de las enfermedades, por ejemplo. Uno de los principales problemas que tiene el maní, como otros cultivos, es residualidad de algunos químicos, y después la resistencia propia de las malezas ante el uso de siempre las mismas moléculas. Entonces, lo interesante de este ensayo, como de otros ensayos que se están haciendo, es probar nuevas alternativas para el control de malezas y ver su efecto en toda la calidad del producto. ¿Por qué será que el maní argentino tiene superior calidad? Se ha dado unas cuestiones climáticas y propias del mejoramiento genético, y cuestiones climáticas que hacen que el maní argentino tenga una buena cantidad de azúcares, que hace que el sabor sea bueno. La característica del suelo, que de su origen y su gran contenido de calcio en el suelo, hace que el maní sea crocante. Entonces, todo eso son características que hacen a la calidad del maní, que sirvió para hacer la denominación de origen como maní de Córdoba y que se ha buscado a nivel mundial. La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal. Hay que tener buen vaquiano para poderla cruzar.